Muy buenos días y muy bienvenidos a este servicio de día domingo 4 de abril del año 2021. El Señor ha resucitado y muy temprano hemos recibido esa maravillosa buena noticia. Cristo Jesús ha resucitado de entre los muertos. Dios le ha levantado, como dice su palabra, al tercer día. El Señor lo levantó de entre los muertos. Y eso es el gran mensaje y la gran noticia que este día queremos celebrar, que queremos juntos compartir con cada uno de ustedes. Soy el pastor Miguel Ángel Hineros Álvarez y junto con los hermanos de la Iglesia Bíblica de Viña del Mar queremos extenderles esta más cordial bienvenida e invitarles a alabar al Señor y, servir o compartir también con aquellos que aún no conocen que Cristo ha resucitado. Y cuando digo servir, me refiero que también compartamos el Evangelio, así como Cristo nos invita a esta mesa, ¿cierto? Al haber celebrado la Pascua con los discípulos, Él también en esta mañana nos invita a compartir con aquellos que aún no le conocen. Vivir en el Evangelio, vivir en el camino de Cristo es una vida de servicio. Ya no solamente de pensar en cada uno de nosotros, sino tener una actitud distinta. Y de eso vamos a reflexionar también en el mensaje de la palabra del Señor. Hoy, como domingo de resurrección, también tenemos unas alabanzas que queremos compartir con cada uno de ustedes. Y por supuesto también alabar juntos al Señor y también orar e interceder por aquellos que están pasando momentos difíciles. En todo tiempo, orad sin cesar, ya sea en los momentos de alegría, como también en los momentos difíciles. El Señor nunca ha dejado de estar a nuestro lado, porque Él lo prometió. Él dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso está ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Al final, el último versículo del Evangelio de Mateo, del capítulo 28, al final, dice, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Y eso es real. Cristo Jesús está contigo, está conmigo, en la medida que somos sus discípulos y que hemos creído en su evangelio y le hemos recibido como el Señor y el Salvador de cada uno de nosotros. Vamos a alabar al Señor. Y bueno, quiero invitarte a que puedas compartir algún saludo, algún mensaje en la cuenta del Facebook de la Iglesia Bíblica Viña del Mar, así como también en la transmisión de YouTube y también en Instagram. Damos gracias al Señor por nuestro hermano David, que nos está guiando también en este proceso. Les invito que juntos exaltemos el nombre de Cristo. Tal como
dada a Cristo, ensalzada al Redentor. Tributadle, santos todos, grande gloria y honor. Cuando Señor, vamos a orar también para interceder por aquellos motivos que están compartiendo. Invitarles también a que durante la semana, el día miércoles, nos reunimos también para orar e interceder. Todo lo que usted nos comparte, también nosotros lo incorporamos a los tiempos de oración que tenemos como congregación el día miércoles. ¿Oramos? Nuestro buen Padre Celestial, en este día queremos interceder por aquellos que están pasando momentos difíciles. Hay personas que están con estrés, con depresión, con angustia producto de todo el cansancio emocional que significa estar encerrados, en cuarentenados en este tiempo. Por eso, Señor, queremos interceder por cada uno de ellos, para que en tu gran misericordia tú les levantes, les fortalezcas, les animes. También, Padre amado, queremos orar por aquellos que están enfermos, hospitalizados por COVID. Hoy día ha aumentado el nivel de contagios, el nivel de personas que están con el COVID positivo. También ha aumentado el cansancio en el personal de salud. Por eso te rogamos que en tu gran misericordia tú pongas tu mano de poder, de sanidad en cada uno de ellos. Gracias, Padre, porque tu misericordia se renueva cada día. Y te rogamos que a través del Espíritu Santo tú pongas sanidad en cada uno de nuestros cuerpos, en cada uno de aquellos que están enfermos, en cada uno de los ancianos, especialmente de los niños, así como también de aquellos que tienen problemas de salud con una condición crónica. Padre, oramos también por las personas que trabajan en los hospitales, la persona que hace el aseo, la persona que recibe a los enfermos en el trabajo administrativo, también las personas que reciben a los pacientes que llegan a urgencias.
Señor, hay cansancio. Te pedimos que tengas misericordia y que traigas salud, que traigas paz y que traigas salvación a nuestro país. Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, a continuación también vamos a conocer algunos anuncios de la congregación para también invitarle a usted que sea parte del mover de la Iglesia Bíblica en Viña del Mar. Estamos muy contentos porque también este año el Señor nos ha desafiado a hacer discípulos a través de grupos de estudio bíblico durante la semana. Así que le invitamos, si usted quiere también aprender la palabra del Señor, aunque no sea de la ciudad de Viña del Mar o de la quinta región, no importa. Le queremos extender una cordial invitación para que también por interno usted nos escriba y podamos incorporarlo a un encuentro semanal de oración y estudio bíblico. Le invitamos a conocer, a través de los anuncios de la iglesia, el quehacer de la congregación. Durante este tiempo en que estamos viviendo y celebrando la resurrección de Cristo, quiero invitarte a reflexionar sobre el significado precisamente de este tiempo de Semana Santa. Desde el viernes, cuando Jesús es crucificado,
El sábado, cuando hubo un silencio durante 24 horas, vemos que culmina todo este proceso el primer día de la semana. Vamos a reflexionar acerca de este tiempo de Semana Santa desde aquella actitud que nos invita a desarrollar el apóstol San Pablo cuando nos recuerda cuál fue la actitud de Jesús. En este tiempo en que estamos compartiendo el significado de la Pascua, de la Cena del Señor, de la muerte en la cruz y de la resurrección, vamos a darnos cuenta cómo el Evangelio nos llena de esperanzas. Le invito a que oremos antes de iniciar este tiempo. Nuestro buen Dios y Padre eterno, queremos darte toda nuestra gratitud, Señor, todo el reconocimiento, toda la gloria, toda la alabanza, porque tu Evangelio nos llena de esperanza. En tiempos difíciles, en tiempos violentos, en tiempos también de enfermedad, en tiempos de temor, de angustia, de estrés, vemos cómo tantas personas, hombres y mujeres que confían en ti incluso, están pasando problemas de salud, depresión, estrés y un sinfín de condiciones y situaciones que los mantiene con temor, con ansiedad, con angustia. Pero venimos ante ti, Padre, en esta oportunidad para que tú nos hables a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú comprendes nuestra condición y vienes a nosotros y nos abrazas con tu amor, con tu misericordia y nos entregas también este maravilloso don de la salvación. Gracias, Padre Celestial, porque esto es posible, porque Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y tú lo resucitaste al tercer día de entre los muertos. Por eso te alabamos, Señor, porque tu evangelio, tu mensaje de salvación y buena nueva nos llena de esperanzas. Gracias, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te alabamos. Amén. Una de las cosas que encontramos precisamente es este relato maravilloso que se encuentra ahí en Filipenses. Filipenses capítulo 2, vemos que el apóstol Pablo nos refiere lo siguiente. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y aquí continúa el versículo 7 y el versículo 8 y dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en esa forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se despojó a sí mismo. Ese autodespojo es la invitación a tener una actitud distinta, una actitud diferente. Muchas personas hoy día no están dispuestos a renunciar a sus propios deleites, a sus necesidades, ¿cierto? A satisfacer sus necesidades, quiero decir. No están dispuestos a dejar cosas de lado por seguir el Evangelio. Pero Dios nos mostró el maravilloso ejemplo en el cual vemos que Cristo sí se despojó a sí mismo. De ahí surge una doctrina que es conocida como la doctrina de la kenosis de Cristo. La kenosis es el autodespojo, que es el relato que acabo de leer en Filipenses. Jesús a sí mismo se autodespoja de esa condición de Dios, aunque no dejó de ser Dios. La palabra nos enseña que Jesús es 100% hombre, pero a la vez 100% Dios. Sin embargo, él aceptó no tener esa condición de Dios a la cual aferrarse, dice el apóstol Pablo, sino que tomó forma de siervo, forma de hombre. Se humilló. Y se humilló, ¿cierto?, por amor a ti, por amor a mí, por amor a cada ser humano sobre la faz de la tierra. Se humilló a sí mismo, tomando esta condición de ser humano con todas las limitaciones que eso implica. Pero también, a la vez, con todo lo que significa sentir la vida, sentir el dolor, sentir el sufrimiento. Y Jesús, efectivamente, sintió. Sintió compasión, sintió misericordia.
pero también sobre aquellos religiosos que se creían superiores, sintió mucho desprecio y en algún momento también se enojó. Vemos a Jesús muchas veces abrazando a los heridos, a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, a los pobres, a los menesterosos, aquellos que son despreciados y desechados por la sociedad. Jesús los abrazaba, tocaba a los leprosos y los sanaba, tocaba a los ciegos y les devolvía la vista, vendaba a los heridos. En fin, Jesús sintió el dolor del que sufre y tomó el lugar también de cada pecador y cada pecadora en la cruz. Sí, tomó tu lugar y tomó el mío. Y lo maravilloso es que, a pesar de que no lo merecíamos, Él lo hizo por amor a ti. Eso es el autodespojo. Jesús se autodespojó de su calidad o su condición de Dios como algo que aferrarse sobre seguro. Y al contrario, se entregó. Se entregó a la humanidad. Y al morir en la cruz, Jesús, con los brazos extendidos, lo que hace es entregarse a sí mismo, donarse hacia la humanidad como una ofrenda también al Padre. Por esa razón, su sacrificio en la cruz fue aceptado y la paga del pecado, que es la muerte, fue sobre él. Y por esa razón, tú y yo tenemos la maravillosa oportunidad, por medio de su sacrificio, de ser liberados. ¿Sí? Liberados del pecado, liberados de la violencia, liberados de la injusticia. Podemos ser libres, por fin, y vivir una nueva humanidad, una humanidad plena. Se habla del Homo sapiens sapiens, y en Cristo se habla del Homo cristiano, es decir, ese nuevo hombre, esa nueva mujer, que ahora es una nueva criatura en Cristo. Jesús explicó acerca de eso en Juan capítulo 3, cuando tiene un diálogo con un religioso llamado Nicodemo. Precisamente deja establecido que aquellos que le reciben, aquellos que creen en su evangelio, y se confiesan y se convierten a su mensaje, hacia también su acto redentor en la cruz, entonces nacen de nuevo. El autodespojo de Cristo se cumple en la cruz, pero ya venía dándose a través de sus 3 años, casi 3 años y medio, de ministerio en la tierra. Jesús, cuando comenzó su ministerio, comenzó anunciando el reino de Dios, que ya era patente y era algo real y concreto. Más adelante encontramos que también Jesús nos invita a nosotros a tener esa misma actitud. ¿Cuál actitud nos recomienda Jesús? Que si queremos ser sus discípulos, debemos, ¿cierto?, cumplir también una actitud como la que él tuvo. Desarrollar una vida de humildad siguiéndolo a él, en pos de él. Yo conozco muchas personas que dicen, sí, yo creo en Dios a mi manera. O yo sigo la fe, pero a mi manera. Sin embargo, Jesús nos enseña en su palabra que no es a mi manera, sino que es a la manera de Él. Una de las cosas que encontramos es que precisamente Él nos da ejemplo. Por eso le llega a decir a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por lo tanto, la invitación en este tiempo en que celebramos la resurrección de Jesús es manifestar esta misma, ¿cierto?, actitud. Pablo dice en Filipenses, lo que acabamos de leer, dice que hayan ustedes esta misma actitud que fue la que hubo en Cristo Jesús, quien siendo igual a Dios, no estimó aquella condición como algo que aferrarse, sino que se despojó. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la oportunidad de despojarnos de algo que queremos, que anhelamos, por causa también de nuestro prójimo que sufre? También tenemos la invitación a reflexionar acerca de esto, pues el Evangelio es esperanza. Una de las cosas que encontramos en el proceso en el cual Jesús experimenta con sus discípulos la Pascua, la crucifixión y finalmente la resurrección, lo encontramos precisamente en el relato de Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12 vamos viendo que se cumple todo lo que se celebraba y aún se celebra en la Pascua judía, se cumplió en Jesús. Cristo, el Señor, demostró
experimentó todo aquello que simboliza la Pascua judía, la cual aún se celebra hasta el día de hoy. La diferencia es que muchos judíos aún esperan al Mesías. Los cristianos decimos que el Mesías ya vino y que es Jesucristo. En el capítulo 12 de Éxodo dice que la fiesta marcaba el comienzo del año nuevo, un nuevo comienzo para los israelitas. Cada año, al celebrar la Pascua, ellos están iniciando un comienzo que deja atrás la esclavitud del pecado, perdón, la esclavitud de Egipto, disculpen, un comienzo que deja atrás la esclavitud de Egipto. Recuerde que Israel estuvo 400 años en Egipto, donde la mayor parte estuvo en una condición de esclavitud. Pero en Cristo, ahora cada creyente es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, dice 2 Corintios 5, 17. Y aquí son todas hechas nuevas. Por lo tanto, ahí ahora hay un nuevo inicio, ¿cierto? Se comienza una nueva vida en libertad. Y ahí sí, tenemos la libertad del pecado. En el versículo 5 de Éxodo capítulo 12, dice que en el día décimo del mes de Nisán, el primer mes del calendario judío, cada familia apartaba un cordero macho de un año y lo llevaba a su casa, donde lo inspeccionaban minuciosamente para cerciorarse de que no tuviera mancha ni defecto alguno. El cordero sin defecto luego se sacrificaba en el día 14 de Nisán. Es decir, había una preparación, había una inspección, el cordero tenía que tener ciertas cualidades, no tenía que tener ninguna clase de enfermedad o alguna mancha, algo que impidiera que fuera ofrecido en sacrificio. Bueno, eso se cumplió en Cristo. Jesús fue examinado a fondo por Herodes, por Pilato, por los sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Es decir, Jesús fue, como dicen los relatos de los evangelios, fue examinado profundamente y no pudieron encontrar ningún defecto en él. Primera de Pedro, en la epístola de Pedro, primera, capítulo 1, versículo 19, nos refiere que Cristo es el Cordero sin tacha y sin mancha alguna. ¿Por qué? Porque Jesús no cometió pecado. Me parece bastante importante también hacer un paréntesis. ¿Se acuerdan ustedes de esas películas, La Última Tentación de Cristo, o esta serie de películas de El Código Da Vinci? Si usted se da cuenta, en La Última Tentación de Cristo se plantea que Jesús en realidad no fue un hombre casto, puro, virgen, sino que tuvo un matrimonio con la María Magdalena. Eso es algo que no dice la Biblia y que no relata los evangelios. No pudo ser. Recuerdo una secta que se formó en Corea, que se llama la secta Moon, la cual todavía funciona, y ellos rechazan el mesianismo de Cristo porque dicen que no formó familia y que nunca se casó. Si usted hace un contraste entre la película La Última Tentación de Cristo y El Código Da Vinci, que plantean que Cristo sí tuvo relaciones, en contraste con la secta Moon, que dice que no es el Mesías porque no tuvo relaciones, al final los dos grupos rechazan el mesianismo de Cristo. Unos dicen que no es el Mesías porque sí tuvo relaciones, y otros dicen que no es el Mesías porque no las tuvo. No se ponen de acuerdo. La Biblia simplemente señala que Jesús no tuvo ninguna clase de conducta inapropiada, y como él no se casó, por supuesto tampoco experimentó la vida conyugal. Una de las cosas que encontramos entonces en este mundo es que Jesús fue examinado a fondo, y los relatos de la Biblia también nos dan cuenta de aquello, pero también la tradición cristiana y la teología bíblica dan cuenta que todo lo que relata la Biblia es verdadero. Por lo tanto, podemos confiar en lo que dice la palabra del Señor. El versículo 6 de Éxodo 12, el versículo 6 dice que el pueblo de Dios en pleno tenía que participar del sacrificio. Que vemos ahí en Romanos, dice que todos los que quieran pertenecer a la comunidad de Dios, es decir, a la iglesia, deben aceptar el sacrificio de Cristo. Es decir, que para poder ser parte de la familia del Señor, encontramos precisamente que debemos tomar una decisión. ¿Queremos recibir a Cristo? ¿Queremos creer en su evangelio? Entonces vengamos con humildad, con fe, a los pies de Jesús, y entreguemos todo nuestro ser, nuestro corazón, delante de Él en una rendición completa y total y sin reservas. Con la sangre del Cordero, en el versículo de Génesis, en el versículo 7, 12 y 22,
Dice que con la sangre del cordero sacrificado pintaron el marco de la puerta, el dintel y los postes. Las casas cuyas puertas estaban pintadas con la sangre fueron eximidas de la plaga de Dios. El ángel de la muerte pasó esa noche y se llevó a los primogénitos de todo Egipto. Pero no ocurrió así con los primogénitos de Israel. ¿Por qué? Porque ellos habían rociado con la sangre del cordero las puertas de sus casas y el ángel de la muerte pasó de largo. Cristo derramó su sangre para rescatar a su pueblo. Necesitamos ser cubiertos o justificados, ¿cierto? Hablando metafóricamente, por la sangre del cordero para ser salvos del castigo de Dios. Romanos capítulo 3, 25 y capítulo 5, versículo 9 nos habla de que efectivamente la paga del pecado es la muerte. Hay una consecuencia y de esa consecuencia nadie puede ser libre, excepto aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, que es el Cordero. Y Juan capítulo 1, versículo 29 nos recuerda eso mismo. Dice que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. El mundo está en pecado y la única cura, el único remedio, la única vacuna, ya que está de moda hoy día hablar de vacunas, es la sangre de Cristo que quita el pecado del corazón del ser humano y lo limpia y hace que nazca a una nueva vida en Jesús. Para ya ir finalizando esta reflexión, volviendo al capítulo 12 de Éxodo, dice que las generaciones futuras debían celebrar la Pascua como ordenanza perpetua. Bueno, Jesús también instituyó la cena del Señor. Y ahí él dijo que el pan, dijo, esto es mi cuerpo, dijo él, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí hasta que él vuelva. Y por eso los cristianos participamos de la cena del Señor y cada vez que participamos de ella nos acordamos del sacrificio de Cristo hasta que él vuelva. Porque esperamos la segunda venida presencial de Jesús, también conocida como la parusía de Cristo. Esa segunda venida, la cual será vista por todos. Mientras tanto, perseveramos en el camino de Jesús. Y para finalizar ya, en Génesis 12, 46, dice que Dios ordenó a los israelitas que no quebraran ningún hueso del cordero sacrificado. Y eso también se cumplió en Jesús. Para celebrar la muerte de Jesús, los soldados romanos iban a quebrarle las piernas. Sin embargo, como Jesús ya estaba muerto, no le quebraron ningún hueso. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 32 y 33. Como usted podrá darse cuenta, tenemos esta invitación y podemos corroborar que en Cristo se cumplió todo lo que decían las profecías acerca del Mesías. Y Él nos invita a nosotros a tener esta misma actitud. El relato de Juan capítulo 20 comienza diciendo el primer día de la semana. Le invito a que usted pueda leer en su casa Juan capítulo 20 del 1 al 10, pues ahí va a encontrar el relato de la resurrección. El primer día de la semana, hoy domingo, que es el primer día de la semana, le invito a que vivamos con la misma actitud que experimentó Jesús. Esa misma actitud de servicio, de amor, de sacrificio y de entrega. Esa misma actitud de obediencia al Padre. Esa misma actitud de amor hacia los que aún no vivían según la palabra de Dios. No pensemos porque seamos cristianos, somos mejores que los pecadores. No, no somos mejores. Solamente hemos alcanzado misericordia y salvación. Y eso no nos hace mejores que otros, sino que simplemente nos hace mirar la vida con humildad y también cautelando y procurando que muchos más lleguen a conocer a Cristo, que lleguen a conocer al Padre y a su Hijo, a quien Él nos envió. Porque esa es la voluntad de Dios, que lo conozcamos a Él, que le adoremos, que exaltemos su nombre, que le adoremos en espíritu y en verdad, porque para eso fuimos creados, para una relación con Dios, una relación de confianza, de sinceridad, de honestidad y sin pecado alguno. Cristo lo hizo posible. Por eso decimos, Maranata, Cristo viene, Jesús ha resucitado y su amor nos llena de gozo y su palabra nos llena de esperanza. Que el Señor te bendiga.
desperté con un concierto con el sol. Aunque había silencio, se escuchaba una canción llena de colores y de luz. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Fueron melodías que escuchó mi corazón. La creación a ti cantaba al unísono, anunciando al rey de la creación. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón darte el honor. Hoy me desperto escuchando una potente voz, un lenguaje sin palabras anunciando a Dios. De un extremo al otro resonó, era la creación, toda la creación. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, de misericordia, de tu gran. Bueno, ya hemos escuchado este mensaje de la palabra del Señor, así como también estas bellas alabanzas. Damos gracias al Señor por el esfuerzo de cada uno de las hermanas y hermanos que también invierten de su tiempo, así como también esos talentos maravillosos que ponen al servicio de este tiempo de alabanza y de adoración congregacional, para que cada uno de nosotros también alabemos y exaltemos el nombre de Cristo. Vamos a finalizar este tiempo de servicio de Semana Santa dando gracias al Señor, porque Él vive, como dice ese hermoso himno tradicional, triunfaré mañana. Y hoy, como primer día de la semana, encomendamos nuestras vidas, nuestra familia y todo lo que somos en las manos del Señor. ¿Oramos? Padre Celestial, gracias porque nos has permitido compartir este tiempo tan hermoso. Gracias también porque tú lo permitiste al enviar a tu Hijo, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y que también resucitó al tercer día, y hoy día podemos celebrar su resurrección, porque nos llena de gozo y de esperanza. Padre, te pedimos que la gracia de Cristo, que la comunión de tu Espíritu Santo y tu gran amor, Padre amado, continúe guiando nuestras vidas durante esta semana que hoy inicia. Padre, gracias por este tiempo compartido. A ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos. Saludos.
Hoy me desperté con un concierto con el sol. Aunque había silencio, se escuchaba un...